This is insane, this is crazy, and this is a historical day, guys. I'm not joking at all. Right now, I am in a very small Pacific village in El Salvador, and listen, literally 2 days ago, the government, the parliament of El Salvador approved for the first time in the world payments with bitcoins. From now on, people can buy groceries, can buy stuff, can buy beers, can buy condoms, anything they want, just by using bitcoins. This is insane, and right now, I just arrived in this village, with basically a beach, and this is officially the first bitcoin beach in the world. I'm not joking, and that's the name. Playa El Azonte. As you can see here, it's a Bitcoin sign, man. This is insane. This little village has been using Bitcoins for a year now, unofficially. And as I said, from today, is it legally to use Bitcoins in the whole country. I've no idea what to expect here, but let's go and explore the first village and the first place in the whole world that they're using Bitcoin. I have no idea what to expect, but I'm super curious to see how it goes. Para playa? Allá. Gracias. Guys, that's insane, man. As you can see, in this village, they don't even have perfect roads. They're still fixing the roads. Hola, amigo, ¿cómo estás? Vengo, aquí utilizan Bitcoin ustedes. ¿Pero gente aquí? Sí, ahí en aquí, para abajo. No, nunca he visto en mi vida. Es increíble, ¿no? Ustedes no utilizan Bitcoin. No. Yo tampoco. Pues vale. Muchas gracias, man. Muchas gracias. Even the roads are very bad, but still, this is the first beach Bitcoin ever in the whole world. Honestly, I don't use Bitcoins. I've never used it in my whole life. I've heard about it, like you as well. But guys, this is history in the making. This is a historical place. This happened yesterday. Today it's 11th of June, 2021. And I'm probably the first guy who comes here to make a vlog about it. Of course, you're gonna see plenty of videos in the future. But guys, this happened yesterday. Yesterday. And so now... Amigo, por la playa? No por allá. Por la dos. Pero esta es la más recta. La más recta. Gracias, amigo. Oh my goodness, man. Guys, I can't believe it, man. And I just read that people are using Bitcoins here for a year. It was an experiment that they started a year ago. And so a lot of the locals here now, they say, they get used to Bitcoins and they buy things with Bitcoin. Mate, if I can capture one person paying a beer or whatever with Bitcoin, this would be insane. Because apparently this place is a historical place. Oh my god, look, look, guys, that's the proof. Paga aquí con Bitcoin. Pay here with Bitcoin. What the fuck is this place? Is it a shop? Is it a hostel? Who knows? But that's the first thing you see when you're entering this village. Paga aquí with Bitcoin, mate. That's insane. And also they say there's no cash machines here. There's no ATM. So if there's no cash machines here and I don't have Bitcoins, how am I gonna buy food? Look, Bitcoin Bitcoin. Mate, that's insane. Fishing village, people are paying with Bitcoin for the first time in the history of humanity. I can't believe I'm here, guys. Let me ask the people, guys. Forget about me. Let's ask the first people in the world who are using Bitcoin as money. Actually, I want to ask if I can pay with card. I don't think I can pay with card here, guys. If I cannot pay with card, I'm officially fucked. And I cannot pay anything because I only have $2 and a card. Nothing else. Okay, now we're entering the village, the beach. I can see the beach over there, guys. Amigo, una pregunta, bro. ¿Usted aquí utiliza Bitcoin? ¿Eh? ¿Utiliza Bitcoin tú? No. ¿Sí? ¿En serio?
¿Puedes mostrarme pagar? No, no, yo nunca en vida he visto a alguien paga con Bitcoin. Sí, vamos ahí. Vamos. Bro, es, para mí es increíble, yo soy de Grecia. En mi vida nunca he visto a alguien que paga con Bitcoin. Guys, that's insane. The guy is paying with Bitcoin. Look, there's not even roads. ¿Tú eres de acá, no? Sí. ¿En serio, bro? Sí. Demasiado. Creo que este es el único lugar en el mundo que la gente paga en Bitcoin. Por ahorita este lugar, sí, pero ya en la ciudad se está implementando. ¿Ahora? Sí. ¿Hace dos días empezaron? Sí. That's insane, man. ¿Pero puedo verte pagar algo con Bitcoin? Sí, aquí vamos a la tienda. No, man. ¿Cuál es tu nombre? Kevin. Encantado, bro, Tim. Yo soy de Grecia. ¿Sero? Quería grabar los videos por YouTube porque es una locura, bro. Sí. Para ti es normal, ¿no? Al principio no tanto, pero después sí. ¿Cuándo empezaste a pagar con Bitcoin? Yo tengo como... casi desde que That's empezó. Insane. Casi desde que empezó. Yo no puedo creerlo, man, que él va a pagar con Bitcoin aquí. ¿Sí? ¿Es realidad? Sí. ¿Cómo es realidad? ¿En serio? Yo le he regalado a él. ¿Y ustedes pagan Bitcoin también? Sí. ¿Ustedes pagan en Bitcoin aquí? Nosotros recibimos Bitcoin. No. Igual yo pago Bitcoin. Y pagas y aceptas Bitcoin todo. Ella es la dueña de la tienda. Mira, Bitcoin. Guys, that's insane. Y aquí no puedo tarjeta, No. Y yo tengo solo tarjeta, no tengo nada más. ¿Y aquí en tu teléfono no tienes nada de Bitcoin, nada? Tienes que empezar a usarla. Uh-huh. No way. Quiero una coca. No. He wants a coke. ¿Y vas a pagar ahora un coke con Bitcoin? Sí. No. No. Man, quiero verlo, guys. That's insane. I'm gonna see it. Look, dice normal shop. Es como normal tienda. Sí. Él compra una coca. ¿Cómo vas a pagar ahora? Acá. Pero dice como Bitcoin acá sí, yo puedo enviarlo normal. Pero como ella está registrada acá. ¿Sí? No, es acá. Espera. Mira, es una locura. Entonces, acá aparece la tienda de ella. You are registered on this. Ah, so the guy is registered in this shop. Uh-huh. Eso puedes pagar más fácil. Sí. Ya no necesito escanear el código de ella, sino que, o sea. So guys, he doesn't have even to scan. He has already registered in this shop, esa tienda, en internet, ¿no? Y puede pagar. Sí. Qué locura, no, bro. No lo encuentro. Estás en todas las tiendas. Sí. Registrado. Sí. Ah, so, esta es la tienda. Sí. No. La Sonteña. ¿Cuánto es? 75. Tienda Avi, ¿no? Sí. No. Es otro entonces. La Sonteña. Ah. Es una locura. ¿Y aquí ustedes no tienen efectivo? ¿Cómo no? Pero la mayoría paga en Bitcoin. Los locales, la mayoría usan Bitcoin. También ahorita está viniendo de San Salvador y están usando Bitcoin. ¿Y esto empezó hace un año aquí? Hace más. ¿Más? No me parece, Roxy. Mejor lo escanean con So now, guys, he didn't find it this shop, but he's registered, so now he would just scan the code and he will pay. Look, guys, he's taking it. ¿Cuántos? Mira, espérame. 75. That's insane. This is the price, 175, no, 0.75. That's the price, right? And now he's gonna pay. No. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Pagaste? Sí. He already paid. Man, es una locura. ¿Y tú cuando trabajas te pagan en sí. Bitcoin también? Sí. ¿Y si vas al banco, cómo puedes? Acá hay un cajero. ¿Cómo? ¿Y ahora tú recibiste dinero? Sí, vamos a ver. Vaya, mira, ahí no dice Bitcoin. This is a Bitcoin app. ¿Ya está? No way. 0.75, which is the coke he just bought. Sí. No. ¿Sí? Man, es una locura. Fuck. Esto no, eso es historia en todo el mundo. ¿Sí? Sí. Yo pienso que sí. Sí. Ahora tú eres una persona histórica. Guys, they're historical places right now. No, locura, man. Una locura, ¿no? Pero es una aplicación. Es una aplicación. ¿Sí? Y luego si quieres sacar dinero del banco. Tú vas al cajero y sacas dinero. Si necesitas dinero en efectivo, tú vas al cajero y sacas dólares. ¿Pero tienes tarjeta de Bitcoin? No, para eso utilizas tu teléfono nada más. ¿Cómo sacas dinero del banco? Hay una chica y te escanea y la chica te empieza a ayudar en todo. ¿Y entonces ahora aquí qué puedo hacer con mi tarjeta? Nada, no puedo pagar nada. No. No sé, yo ahora estoy antiguo con mi tarjeta. Estoy antiguo. Fuck, necesitas Bitcoin. Ah, entrevista, sí. ¿A mí? Sí. Why don't they interview me?
¿Por qué no? Porque yo soy de Grecia. Ajá. Y no tienen Bitcoin. Sí, eso queremos preguntar. Sí. Justo eso. ¿Te puedo meter? Right, guys. Sí, por supuesto. Sí. Yo te ayudo, dale, dale. Ya ahorita vemos esto. Ustedes son de aquí, ¿no? Ya. Yeah. Sí. Guys, this is my first interview. Here. ¿Eso es televisión? No, somos de la secretaría. Trabajamos para el presidente. ¿Para presión? ¿Presidente? Sí, para el presidente. Ah, ustedes trabajan por la Secretaría de Comunicaciones. ¿En serio? Sí. Entonces, si quieres, se lo puedes meter. ¿Hablan en inglés ustedes? A little bit. Sí. A little bit. So, guys, this is officially people from the government came here to see how things working with Bitcoin. And now they're going to interview me. I don't know why, I don't have Bitcoin. Pero eso me sorprende. Super. Justo eso queremos preguntar. Sí. I look professional now with my little. ¿Y hablo en inglés o español? Español. Sí, como sí, que. Español. Guys, this is an interview. I'm stressed now. Perfecto. I'm stressed. Okay. ¿Es tu primera vez en Secret? Ah, aquí. ¿Haces un poquito más para atrás? ¿Por dónde estamos? Tú me dices. ¿Un poquito más para atrás? ¿Quieres grabarla? ¿Sí quieres? Por acá. ¿Qué quieres hacer yo? Acá, párate tú. Ah, aquí. Ya. Perfecto. ¿Es tu primera vez en El Salvador? Un poquito más tú. Ahí está, pegadito. Súper bien. Yo respondo a él. A él. ¿Cuál es su nombre? Hola amigo, me llamo Tim. ¿Es tu primera vez en El Salvador? Estoy aquí hace 8 días. Lo que vi ahora me sorprende demasiado y te lo juro. Y la primera vez que yo veo en mi vida esto. Acabo de ver un chico normal que estaba caminando y él pagó un Coca-Cola con Bitcoin. Eso es una locura para mí. ¿Y no has comprado con Bitcoin? Nunca, porque no tengo Bitcoin, no tengo la aplicación. Yo sé como que hay Bitcoins en el mundo, pero nunca en mi vida he pagado en Bitcoin, nunca. Allí en Londres pagan con el pip, con Apple Watch. Ajá. Sí, pero Bitcoin no. Grecia tampoco. En Arabia Saudita, que trabajaba este año, tampoco. Sí, creo que es la primera vez que he visto en mi vida que pagan un abogado en Bitcoin. Parece como una broma, pero no es broma. Yo creo que esta parte, ¿dónde se llama? Es un lugar histórico. Bueno. Es una locura. Y esto pasó hace 2 días, ¿no? Sí, hace 2 días lo legalizamos, pero aquí trabajan desde hace 2 años con esto. ¿2 años? Sí, ya muchos están bien acostumbrados. Pero es una locura, abogado con Bitcoin, man. Man, that's crazy, I'm telling you, that's crazy. Ok, muchas gracias. No, yo gracias a ustedes. ¿Te puedo tomar un sí. videito así como estás señalando el Bitcoin? Así, vamos a ver, dale. Bitcoin. Now they're gonna film me. How I'm gonna pay with Bitcoin, but it's gonna be real. I'm gonna pay with Bitcoin and fucking Coca-Cola, I don't know what. Okay, desde ahí vienes caminando para que después entres a la tienda. Sí. Normal. ¿Cómo lo desarrollas? A Coke with Bitcoin app. That's insane. Quiero comprar un Coca-Cola. Okay. Es esto el precio, ¿no? Sí, 75 centavos. 75 cents. Acá. Por el Coke. Donde dice acá, puedes poner mi usuario, enviar. Enviar. El pagado se ha enviado correctamente. ¿Qué? El pago. Guys, payment has been done. Pero cuenta 3, 2, 1. Más gracias a ti. Muchas gracias. Guys, you got my Coke. esto es tu móvil. ¿Tienes calor? Tengo. Pues, toma la Coca. Pero, ¿tienes PayPal que te pago en PayPal? No. Es tuya. Muchas ¿seguro? Sí. ¿Seguramente? Sí, segura. Muchísimas gracias. Ah, este es mi teléfono, sí, ¿no? Eso es tuyo. Muchísimas gracias, bro. Gracias a ti. ¿Era bien? ¿Te ayudé? Súper bien, muchas gracias. Miguel y... Andrea, guys. A lot of the people working for the government. Muchas gracias, amigos. Man, I have no words, guys. That's insane. I just bought a Coke, man, with Bitcoin. And now the guys are gonna interview the lady. ¿Cuál es tu nombre? Roxana. Ah, Roxana. Como la canción, ¿no? Roxana. Perfecto. ¿Tú tenías miedo la primera vez que te dijeron? ¿Cómo no? Tenías miedo, ¿no? Sí. Olvida el dólar, olvida ¿sí? la moneda. Bitcoin. Sí. Guys, this lady is not pretending at all. You saw it. It's all real. Bitcoin is... Hola, amigos. Grabando por el Bitcoin. Yo soy de Grecia. Sí. ¿Usted también ahora pagaron esto con Bitcoin? No. ¿Puedo grabarlo? ¿Todos aquí pagan con Bitcoin? Todos. ¿Todos? No todos, pero sí,
La mayoría, ¿no? La mayoría. Y es lo mismo para ustedes, lo mismo. All of these guys now, they're part of the history. Ustedes son humanos de la historia. Cerveza histórica, man. Cerveza histórica. Gracias, amigos, gracias. Guys, that's crazy. They're drinking beer, but this is a history in the making, man. Drinking Bitcoin beer. Es lo es, es abierto, man. ¿Y aquí cuál es el código? El código. Es como aquí lo mismo, ¿no? ¿Tiene un nombre? Aceptamos Bitcoin. Ah, pero ustedes ya están registrados, ¿no? Sí, solo... Mira, es una locura, amigos. Sí, sí, sí. ¿Y cómo era la primera vez? Cuando dijeron, olvida la moneda, Bitcoin. ¿Cuál era la reacción? ¿Cuándo te dijeron que vas a pagar con Bitcoin? Primera vez en tu vida. Hace como 6 meses. ¿Qué dijiste? ¿Qué es esa mierda? No, pues como nosotros así recibimos el pago, ¿verdad? Por medio de Bitcoin. Si tú trabajas por una empresa, trabajas aquí y te pagan en Bitcoin. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí, ¿quién daba la camisa? No. ¿Sí? Mira, guys, Bitcoin camisa. Man, this is the Bitcoin Beach. Esta es la aplicación, ¿verdad? Sí, lo vi allí, esta aplicación. Este, o sea, todos los patrones se pagan en Bitcoin. Pero ¿cómo era la primera vez? Cuando dijeron, olvida la moneda, Bitcoin. ¿Qué dijiste la primera vez? Todos estaban así, dudando. Todos dudábamos de cómo iba a ser. ¿Cómo qué es esto, no? Uh-huh. Esto, mira, también aquí. Es lo mismo. Ah, aquí dice Bitcoin. Sí, aquí está Bitcoin. Sí. Bitcoin Beach. Bitcoin Beach, Salvador. Bitcoin cerveza. No. Man, that's insane, guys, man. Eso lo ves en las películas, lo escuchas en las noticias. Otro nivel. Sí, otro nivel, man. No hay calles, pero hay Bitcoin. Pero ahora están funcionando las calles. Es verdad. Silencio. Silencio. Sin luz. Para mí, la verdad, perfecto, amiga. Man, Latino Gang, mira, Latino Gang. Latino Gang, man. Muchas gracias, amigos, man. Muchas gracias. Un gusto. Por su bondad. ¿Cómo aparece? Timmy Carter. Timmy Carter. Hasta luego. Hasta luego. Guys, this is my favorite day, the best day I've ever had in Salvador. That was insane, guys. The Bitcoin place. Gracias, amigos. La playa está por allá. ¿Ahí? Ahí. Hola. Qué locura, man. ¿Verdad? Tiene aquí Bitcoin también, ¿no? Oye, la teoría de ella. ¿La teoría? No queremos la moneda del diablo. Ah, del diablo. ¿En serio? ¿Por eso no tienen...? Por muchas razones no lo queremos, la tarjeta. ¿Tarjeta? Tampoco. No, pero la tarjeta lo puedes arreglar. Sí. Ah, ustedes no quieren Bitcoin, nada. Ese aquí solo lo usan aquí, ahí y en una computadora. O sea, nadie más. Ah, no todos. No. Ah. O sea, aquí no, ahí no, el otro negocio de allá no, en el Santiago tampoco, ahí está el... Porque tiene miedo. Ok. Porque es que no sabes realmente qué es Bitcoin, solo sabes que es una moneda virtual. Solo sabes virtual. Que, sí, que es algo que lo puedes transferir, pero realmente cuando eso nació en el fondo y vos decís, ¿de dónde viene Bitcoin? ¿Qué es en realidad? ¿Qué hay detrás de Bitcoin? Sí, esto es la otra que dicen. Ajá. Yo no tengo Bitcoin, pero también dicen que la moneda que tenemos es lo mismo. Lo controlan los altos. O sea, al final Bitcoin lo va a controlar los altos. Estás haciendo más millonario al que ya tiene. Sí. Eso a vos no te va a ayudar en nada. A nosotros, por ejemplo, que somos bajos, no nos va a ayudar en nada. Al contrario, yo le digo a él, vos venís y me compras $100 en producto. Yo mañana quiero reponerlo, ya mañana ya bajó, ya voy a tener 80 o quizás 50. Así baja el Bitcoin. Demasiado, la gente aquí ha perdido 800, 500, hasta $1,000. ¿De Bitcoin? Sí, de Bitcoin. Es que el dólar no se mueve. Es que el dólar es estable. No se mueve. No, nunca. El dólar se mantiene. No, es que nadie sabe, todavía nadie sabe qué va a hacer. Pero eso es real. No te la dicen en realidad. Ahora, los que están en Bitcoin te van a decir, compra ahorita porque está bajo y que no sé qué. Pero después, los que perdieron $800 van a esperar que suba. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que suba, para poder recuperar sus $800? ¿Cuánto tiempo llevan sin ganar? Yo conozco, perdió hace un mes $800. ¿En un mes? Sí, solo, o sea, solo porque la... Hace un mes atrás lo perdió porque la moneda bajó. Ahora este mes son 2 meses que tiene que estar ahí esperando. O sea, lleva 2 meses que no ha ganado.
Pero si vas a subir. Va a subir el próximo mes, sí. Pero él va a ir recuperando. Es así, ¿no? Pero él solo va a recuperar los $800 que perdió. En realidad, lo que era su dinero, no va a seguir ganando. Sí. ¿Entendés? Es una moneda inestable. O sea, está subiendo y bajando. En cambio, tenés tu dólar. Está estable. Sabes está que tenés lo que tenés. Vos haces tu cuenta, quiero comprar esto, quiero. Es bueno, porque ahora es la otra. Es completamente la otra opinión. Y tienes también, tienes puntos también, puntos. Sí, claro. Es verdad que todavía nadie sabe, todos tienen un. Sí. Pero tú lo has probado ya 2 años, por eso sí, sabes más. O sea, yo lo probé, porque yo sé, o sea, el Bitcoin en realidad vino aquí. Que, o sea, yo sí lo haría como tengo una fortuna muy grande y voy a llegar a una comunidad, a un país y quiero regalar diferentes a muchas personas. Sí, o sea, a todos. Ah, ellos regalaron el medio millón. O sea, ellos regalaron demasiado a toda la gente en la pandemia y está bien. Perfecto. Bueno, Madina dicen tú dinero, todo. Te dice como tenés que abrir el Bitcoin, abrirlo y te vamos a regalar $40. Sí, es un chico que tenía millones de Bitcoin y hizo esta conexión con aquí, lo leí. Ajá, y está bien, o sea, yo esa parte está bien porque ayudas a la gente, más en la pandemia. Yo lo hice incluso porque era toda la comunidad, teníamos. Entonces, todos ganaron dinero en la pandemia, ¿no? Ajá. Eso no es malo. Ajá, pero sabes que detrás de eso siempre. Ellos van a ir siempre sí. Mucho más arriba. Siempre hay un interés, pues. La historia va. No, tú tienes muchos puntos que eres más como no todo es ángel, no todo es blanco. Pero tampoco no todo es negro, ¿sabes? No, yo sé, tampoco no todo. Siempre así como siempre los que hacen inversión quieren ganar. Eso seguramente, eso es de las empresas. En realidad, ¿vos crees que a ellos les importa que nosotros los pobres hagamos una fortuna también? Ah, no, eso no va a pasar. No, eso seguramente va a pasar. Eso seguramente no va a pasar. Entonces no es algo que te va a favorecer si lo ves desde ese punto. Pero sí va a ayudar al país. Probablemente sí, pueden ayudar un poco más. Sí. Porque si el país va a ganar mucho al país, luego van a ayudar a la gente que trabajan también por el país. Sí, sí. Pero sí, yo, es verdad. Pero siempre ellos ganan más. Eso sí, siempre pero, en todos los lugares. Ajá, sí, seguramente sí. Pero ahora todo es inestable, no lo sabes. No. So guys, as you saw from this lady, a completely different perspective around the Bitcoin and around her experience. So this lady started using Bitcoin 2 years ago, like everyone else here, but she saw after a while, just because Bitcoin, it always changes, goes up and down, she told me that other people lost money just because the whole currency is not stable. This is the Bitcoin beach. For the first time in the history, people are paying with Bitcoin. And from today, the whole country, Salvador, will start having a Bitcoin as an option to buy goods and services. I'm not an expert, and only the future will show us if what the president of Salvador decided to do in this country and this village was either something positive or negative for the economy and the lives of the local people. Because in the end of the day, that's what matters, to help the lives of the local people, who's not the best, as you can see right now. If this decision helps them, I'll be so happy and proud of what I see right now. If it doesn't help them, I will be a bit sad. I gave you a very nice insight from this historical time that's happening here in this little village. And that's all, guys. Ciao.